Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y, sobre todo, él a tu corazón. A hacer lo que él tiene que hacer. Ahora Gracias preparémonos para escuchar el mensaje de, de la palabra de Dios. Si es que el Señor. Creo que siempre está listo para bendecirnos, para ayudarnos, para seguir adelante, en fin, para hacer todo lo que tengamos que hacer. Si tiene su celular, por favor, póngalo en mute, en mudo o en vibrador. Yo sé que probablemente va a estar después por ahí con el vibrador, pero... Muy bien, estamos contentos esta mañana, ¿verdad? Que sí. Ya sudamos un poquito, nos regocijamos un poquito, así es que estamos alegres para poder continuar. Creo que Dios siempre está pensando en cómo hacer para bendecirnos. Él ya nos bendijo, ¿verdad? Él dice su palabra que ya nos bendijo en los lugares celestiales, ¿verdad? En las regiones celeste dice que Él ya nos bendijo juntamente con Cristo. A lo que nosotros a, 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 a nosotros a nosotros lo que nos toca es hacer que esas bendiciones lleguen a nosotros a través de la parte que nos toca, que nos corresponde, ¿verdad? Y la parte que nos corresponde, ah, pues realmente no es aquella sino obedecer su palabra, ¿verdad? Y su palabra dice que nos amemos los unos... A los otros que nos amemos los unos a los otros voltee a su vecino y dígale yo te amo con todo mi corazón dígale y dígale no necesitas ser como yo quiero que seas para amarte sé como tú quieres ser verdad porque creo que la biblia debe, eh, eh, nos enseña a amarnos como somos a aceptarnos como somos aceptarnos con nuestras creencias. Cada uno tiene la manera de creer, cada uno tiene su manera de pensar. Y creo que lo que a todos nos toca es amarnos como somos, porque así nos amó el Señor. El Señor no nos pidió condiciones para amarnos. Pero el punto es que Él quiere enseñarnos a vivir cada día mejor, ¿verdad? Cada día mejor Él quiere que nosotros aprendamos a vivir mejor. Entonces Él nos reúne en una casa, en una iglesia en una casa de su corazón, para instruirnos, para darnos buenos consejos. Yo he oído personas que tienen miedo de acercarse a una congregación, a una casa, porque tienen la idea, ¿verdad?, que ahí van a ser juzgados, criticados, que en un momento van a tener que tomar ciertas formas para poder ser aceptados. Y entonces mejor prefieren no ir porque no quieren pasar por una situación difícil de ese tipo. Entonces, eh, pero yo creo que en esta casa Dios nos ha enseñado a aceptarnos como somos, ¿verdad? Hacernos sentir bien como somos. Si quiere, voltese a su vecino y dígale: Qué bien te ves esta mañana. Escogiste lo mejor para vestirte. Ese es tu gusto, pues me gozo contigo con tus gustos, ¿verdad? ¿eh? <laughs> Porque muchas veces hasta en eso hay diferencias, rechazos, ¿verdad? No sé si usted ha visto en esos lugares religiosos, ¡uy! Es mira cómo viene vestida, pero Dios nos ama como somos. A mí me gustan así mis chalequitos, yo no sé si a usted le gusta, pero, pero me siento bien, me siento contento, hago lo mejor que puedo para Dios y eso es lo importante, ¿sí o no? Usted tempranito se levantó, se bañó, se peinó, creo yo. ¿Verdad? Y, y, y <laughs> es lo que me atrevo a pensar. Eh, y decidió venir a la casa del Señor. Porque pensó, tengo que ser agradecido. Tengo que ir a dar gracias a ese Dios que me cuida todos los días, que me lleva, que me trae, que me guarda. Y también quiero ir a cantar y gozarme con todas las eh, demás personas que se reúnen ahí. Y creo que Dios va a hablar a mi corazón. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a nuestro corazón esta mañana? Y entonces el título que el Señor me dio para este día es de paso por el desierto. Porque muchas veces nosotros cruzamos desiertos en nuestra vida. Y uno de los errores que cometemos es quedarnos a vivir en el desierto. En lugar de simplemente pasar por allí. O sea, yo sé que un desierto no es muy atractivo. Eh, no es eh, muy inspirador, ¿verdad? Usted, si usted ha tenido por ahí la oportunidad de ver un desierto, eh, más si ha tenido la oportunidad de caminar, algunos de los que estamos por acá hemos pasado por ahí. Y entonces, este, aunque yo no he tenido la experiencia literal, pero no es un lugar que me atrae ni en fotografías, pues se ve así como simplemente arena, 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 arena y más arena. Pero como el Señor es especialista en que nosotros aprendamos a conocer el potencial que tenemos dentro, le dio a su pueblo un lugar así. Usted conoce, no sé si ha oído la historia de Israel, pero la poca tierra que se le dio, no solo se le dio poca, sino se le dio un desierto. Pero ellos ahí han hecho muchas cosas increíbles. Esta mañana no le voy a contar todas porque no me daría tiempo, pero ellos inventaron el riego por goteo. O sea, de tal manera que como el agua es muy escasa y tienen que aprovecharla, inventaron el riego por goteo, de tal manera que cada cosa que ellos siembran, ciertas gotitas de agua caen al día. En cambio, no, eh, allá no es como aquí, ¿verdad? Que nosotros abrimos el chorro cuando estamos lavando los dientes y el chorro abierto y, y el agua cayendo y cayendo y cayendo. Pues como hay bastante, pues no hay pena, ¿sí me entiende? ¿Verdad? Eh, eh, un día yo le decía a mi esposa, abrió el refrigerador y dio la vuelta y lo dejó abierto y le digo yo, cierra, cierra, cierra el refrigerador porque eh, eh, la electricidad, la corriente, todo cuesta, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, porque aquí como... Ah, Dinero, un momento más trabajo y más trabajo y tenemos dinero, pues que el refrigerador esté abierto ahí. Los niños hasta comen frente al refrigerador, se agarran su fruta, dan la vuelta, lo dejan abierto y mamá o papá tienen que correr y llegar y cerrarlo. ¿verdad? Como que ya no hay mucho cuidado por las cosas que tenemos, pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a apreciar lo que tenemos, lo que Él nos da, a cuidar lo que Él nos da y a reproducirlo también, ¿verdad? a ser buenos administradores y vivir cada día mejor. Entonces Dios me dio este pasaje, este, este, este título de Paso por el Desierto, porque creo que de alguna manera todos pasamos por situaciones difíciles y lo que esperamos es salir de ellas, ¿sí o no? Cuando uno está pasando por una situación difícil, lo que espera es salir, querer salir. Hoy en la mañana escuchábamos con mi esposa la historia de Jonás, ¿ustedes conocen la historia de Jonás? Que se lo tragó un pez y me imagino que Jonás en medio del pez lo único que quería era salir, ¿verdad? Salir de ahí como fuera, pero salir. Y dice que el pez lo vomitó. Imagínense que le hubiera tocado salir por otro lado, hubiera estado un poco más difícil, como dijo alguien, ¿verdad? La única diferencia era que olor, eh, sería que el olor hubiera sido diferente, pero de todos modos hubiera salido del pez, ya sea porque lo vomite o porque, bueno, ¿verdad? Pero eh, muchas veces nosotros lo que queremos es salir de las situaciones, salir. Y escuché otra historia de un pajarito. Este es una, una, un cuento que nos puede dejar una moraleja. Entonces usted sabe que todas las aves vuelan para el sur en el tiempo del invierno, porque en el norte es demasiado frío, entonces todas las aves se van para el sur. Pero a este pajarito se le olvidó irse para el sur y se quedó en el norte con esos friazos, ¿verdad? Y entonces dijo, ahora sí ya... Se acabó mi vida, se empezó a congelar el pajarito y se quedó ahí ya casi tieso, ¿verdad? porque ya era demasiado. En eso pasó una vaca por ahí. Y entonces pasó y no se dio cuenta que el pajarito estaba ahí, pasó. Y la vaca, mmm, dijo la vaca. Y entonces hizo sus necesidades fisiológicas y cae sobre el pajarito. Usted sabe cómo hacen las vaquitas sus... ¿verdad? Usted, no tengo que darle muchos detalles. Y entonces viene y cae sobre el pajarito. Dijo, solo eso me faltaba, dijo el pajarito. Que pasara una vaca y me dejar aquí aplastado. Pero mientras fue pasando el tiempo, dice que el pajarito empezó a sentirse mejor porque de alguna manera, aunque el olor no era muy satisfactorio, lo empezó a calentar. Y, y, y entonces el pajarito empezó a descongelarse en medio del estiércol ¿verdad? de la vaca. Y, y, y entonces se pues ya por lo menos ya, ya cambió la cosa, ya me descongelé, estoy calientito, aunque el lugar no es muy hospitalario, bonito. Entonces dijo, ahora necesito que alguien me saque de aquí. Y entonces que empezó a pillar, me da pi, 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 pi. Entonces para ver si alguien lo oía por ahí, lo iba a sacar, porque no podía salir de ahí, pues tan grande era la situación. Entonces eh, dice que apareció un gato y oyó al pajarito por ahí. Y entonces fue y dice que empezó el, 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 el gato a, a quererlo sacar. ¿verdad? Y entonces dice que ya cuando lo vio y vio que era un pajarito, se lo comió. Entonces, aquí hay una moraleja: ¿verdad? No, no todos los que te defecan van a ser tus enemigos, o todos los que te hacen pasar un mal rato van a ser tus enemigos. Oiga, esto es, esto es importante que usted lo escuche. Y tampoco todos los que tú creas que te van a salvar son tus amigos o los que te sacan de un problema. Mire qué cosa más interesante, ¿verdad? esa moraleja, guárdela ahí para cuando se esté pasando por una situación difícil. No piense que necesariamente los que te hacen daño son tus peores enemigos y que tus mejores amigos son los que parece que te están ayudando a salir de la situación. Y de pronto eso se convierte en algo diferente. ¿verdad? Así es que nosotros debemos aprender a ver la vida de otra manera. A ver, a, necesitamos aprender a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Para que no nos quedemos atorados en un desierto, pero hay otra situación importante que Dios me mostró, porque yo estaba orando esta mañana con respecto al tema y Dios me hizo ver algo más. Una cosa son los desiertos pasajeros, o sea, cuando usted sabe que va a salir, como cuando tiene una deuda y media vez paga y sale de ahí, uff, se siente rico, pero hay otros desiertos en los que usted definitivamente va a experimentar una situación en la que se va a quedar para siempre. Wow, yo me quedé sorprendido cuando el Señor me habló. Dijo, hay de ciertos pasajeros porque vas a salir de la situación, pero hay desiertos pasajeros en las que tienes que aprender a sobrellevar la situación. Wow, dije, sí, Señor, es cierto. Yo creo que muchos hombres y mujeres hubieran deseado que su cónyuge hubiera sido huérfano, ¿verdad? Para eh, eh, evitarse los problemas con la suegra o el suegro. Y entonces hubieran, tal vez hubieran querido un cónyuge huérfano, tal vez no, dependiendo de la situación. Pero media vez se casó. Tiene que llevar el paquete completo, sí o no. Ya, pues la suegra que le tocó y el suegro que le tocó no van a ser pasajeros, van a ser personas que van a estar ahí, aunque usted no lo crea ni lo quiera. Eh, que los cumpleaños del hijo, que el cumpleaños del nieto van a aparecer por ahí, que la celebración de esto y van a estar ahí. Entonces, son situaciones que en un momento van a ser difíciles de sobrellevar. Vas a tener que salir de ahí. A nosotros nos decían. Casate hombre, al final, y al cabo, no te vas a casar con la familia y después descubrí que eso es una mentira, porque de alguna manera uno tiene relación con toda la familia, ¿sí o no? ¿Verdad? De alguna no no se va a volver un ermitaño, a llevarse, aunque unos lo hacen, pero uno tiene que aprender a convivir con la gente. No toda la gente es fácil de sobrellevar, ¿o sí? Hay gente difícil, hay gente que de verdad uno quisiera no haberla conocido nunca, pero la situación aquí. Es que es necesario que todo eso pase para que nosotros aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces vienen personas difíciles a nuestra vida y van a haber personas difíciles que van a ser de paso y van a haber personas difíciles que van a estar ahí siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para sobrellevar eso? Ese es el punto esta mañana. ¿Cómo hacemos para salir de los desiertos temporales? ¿Y cómo hacer que los desiertos permanentes se conviertan realmente en un oasis, en una maravilla a nuestro lado? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana para que nuestra vida sea mejor, seamos más felices en el recorrido que tenemos que hacer por esta tierra. Entonces todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y hemos sido eh, aceptados por el Padre para ser sus hijos, Dios siempre nos trae buenas enseñanzas. Y entonces dice Santiago 1 del versículo 2 en adelante, dice lo siguiente, voy a leer la Dios habla hoy, es una paráfrasis, eh, pero la voy a leer la nueva versión internacional primero porque quiero que usted note algunas maneras... Eh, de traducir ciertas cosas para que tengamos un mejor entendimiento. Entonces dice la nueva versión internacional en Santiago capítulo 1 versículo 2 al 8, dice, "Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7 termina diciendo, ¿quién es? Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, versículo 8, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Mire qué gran problema es ser uno inconstante, no saber perseverar en una situación hasta resolverla. Pero la, la versión Dios habla hoy, que es una versión eh, parafraseada, hace una traducción un poquito más entendible para. El punto que Dios quiere que aprendamos esta mañana. Y entonces dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Y oiga esta diferencia en el versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden, oiga esto, a soportar con fortaleza el sufrimiento. Es muy diferente a simplemente escuchar. Que la fe, que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, haber otra traducción que dice que la prueba de nuestra fe, de, de, de nuestra fe nos hará soportar con fortaleza el sufrimiento. Y entonces yo creo que aquí lo que Dios quiere que aprendamos es realmente que es tener paciencia, porque muchas personas pensamos que tener paciencia, que ser constantes, es únicamente esperar que las cosas pasen, que las cosas cambien. Tener la paciencia para estar ahí sentado viendo que las cosas eh, eh, se tornen diferentes. ¿Ven? O sea, tener paciencia es como cuando usted va en el tráfico, según nosotros pensamos que tener paciencia es cuando uno va en el tráfico. Y el tráfico se pone difícil y usted no camina y usted ya necesita llegar y se desespera. ¿Cuántos se han desesperado en el tráfico en un momento determinado? Cuando usted está que ya tiene que estar y, y pasa algo, y, o el que va adelante es un chinito, o, 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 o el que va adelante, ¿verdad? usted empieza a ver que son personas que van inclusive viendo su teléfono adelante de usted y, y usted, uy, los pasa a la par, ¿verdad? Y, uy, ¿Por qué anda hablando? Yo tengo que llegar allá. Bueno. Muchas veces nos sentimos desesperados en medio del tráfico. Pero el punto aquí no es tanto hablar de qué tanta paciencia nosotros tenemos para estar tranquilos a tarde del tráfico. Está bien que se tarde lo que quiera, que le habla a su mamá, a su abuelita. A fin del cabo, yo aquí voy atrás y espero. No, esa no es la paciencia de la que Dios está hablando. Yo quiero enseñarle esta mañana esa paciencia que Dios me mostró que nos va a ayudar a pasar por los momentos difíciles y que también nos va a ayudar a hacer que los momentos difíciles se tornen en una bendición para nosotros. Fíjense qué interesante. Y esto, cuando yo estaba estudiando el pasaje, yo entendí esto porque me di cuenta que aquí dice que esa fortaleza, esa capacidad de permanecer en una situación difícil, para resolverla nos hará llegar realmente a la meta. Muchas personas creo que no han fracasado porque no son buenas para hacer lo que están haciendo o porque escogieron el negocio equivocado. No, creo que las personas muchas veces no han llegado a realizar su sueño o a la meta deseada. Porque no han tenido la perseverancia, el carácter, la sabiduría para hacer cambios, para permanecer ahí, creyendo que va a suceder y que sí va a funcionar. Me explico esta mañana, como que a primeras de cambio lo que hacemos es desertar en un momento determinado, porque pensamos que aquello está tan imposible, tan difícil, que definitivamente no se va a resolver. No va a cambiar, no se va a poder. Y entonces dejamos de persistir en aquello que quizá Dios ya tenía listo para que nosotros triunfáramos en la vida. El día viernes nosotros aprendíamos que la posición del Espíritu Santo en nuestra vida es para llevarnos al conocimiento de toda verdad. No específicamente de lugares, de personas, porque yo he oído, y creo que en un momento yo fui partícipe también de eso, de pensar... Señor, ¿con quién quieres que me case? Bueno, a mí ya me agarraron casado cuando conocí al Señor. Ya no tuve oportunidad de preguntarle, pero es una bendición haberme casado con la señora que me casé. Señorita, ¿verdad? Antes de casarme. Pero bueno. El punto es que. Nos que nos mistificamos, como será que este trabajo es el que Dios quiere que tome? ¿Será que este es el camino? ¿Será que este es el lugar? ¿Será que este es el país? ¿Será que esta es la iglesia donde Dios me quiere? ¿Será que este, todo es un misticismo? ¿Por qué razón? Porque creemos que Dios nos va a guiar exactamente a cada lugar y a cada persona y a cada momento y en cada tiempo, independientemente de lo que Él realmente quiere hacer. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Lo que Él quiere hacer es que con quien estemos, donde estemos, lo que hagamos, lo hagamos como para Él y vivamos conforme a su palabra donde quiera que estemos. Porque muchas veces vamos a parar en lugares y en situaciones donde usted y yo no escogimos, pero eso no nos va a impedir ser como somos. Por eso es que en esta iglesia se le acepta a usted como usted es. Dígale a su vecino, yo te acepto como tú eres. No tienes que cambiar para quererte y para aceptarte. ¿verdad? Porque nosotros en la vida... Tenemos que aprender, tenemos que aprender a vivir y vivir bien. Entonces el punto no es, no es desertar, el punto es resolver para seguir adelante. No para, porque yo creo que imagínate que te gusta el trabajo donde estás, es el sueño de tu vida, te realizas en ese trabajo, pero ese jefe sí. Muchas veces dejamos el sueño de nuestra vida porque no podemos manejar una relación, porque no podemos manejar un estar con alguien que es difícil, ¿verdad? Preferimos irnos. Cuánta gente, yo he oído, hijos de Dios, decir Señor, te lo llevas o te lo mando, pero yo ya no aguanto. ¿Por qué razón hacemos eso? Porque solamente estamos esperando que cosas pasen sin nosotros hacer nada. Pero Dios en este pasaje nos enseña que la única manera de aprender paciencia es ser siendo sabios. Mire qué interesante. Ser paciente no es únicamente esperar que las cosas cambien. Ser paciente es pedirle a Dios la sabiduría para hacer que las cosas cambien. Cuando yo estaba enamorando a mi esposa, en aquellos tiempos, no hace mucho. Eh, eh, estábamos entre los 18, creo 19 años por ahí, y entonces yo me recuerdo que, que yo quería enamorarla. Y usted sabe que, eh, por lo menos en mi país, algunos damos serenata. No sé si en el suyo o si usted alguna vez fue y llevó serenata a la mujer que estaba enamorando. Entonces, yo me acuerdo que nosotros fuimos a, a, a darle serenata, y no le canto la canción porque aquí la tengo presente, porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero entonces yo le iba a dar serenata. Y, y, ¿Y qué cree usted? Que la que salía era mi suegra, no ella. Pero yo no sabía lo que estaba pasando. ¿eh? Y me empecé a ganar a mi suegra. El Señor, fíjese usted qué misericordia, me enseñó a ganarme a la suegra antes que ganarme a la novia. Y, y, y viera qué bendición ha sido eso. Yo creo que muchas suegras se convierten en un problema porque los. Yernos o nueras no sabemos ganarnos a los suegros, no sabemos ser sabios para llegar al corazón de ellos y, y, y tomar el lugar de un hijo, no suplantar el lugar de los hijos, pero en un momento llegar al corazón de una suegra, de un suegro para ser visto como un hijo, servicial, atento. A mí me encantaba servir a mi suegra y, y, y tuve la bendición que ella fue la que me enseñó el camino al Señor. Ella me enseñó a conocer a Dios, ella me enseñó a salir de religiosidades, costumbres, tradiciones y conocer un Dios que cambiaría mi vida y, y, y comenzar algo diferente. Mire qué tremendo es poder nosotros tener la capacidad de convertir aquello que se parece difícil en lo mejor que Dios nos pudo dar. No es fácil tomarse el desafío de lograr una amistad con una persona difícil. Lo más fácil es eh, que siga por su lado, eh, ¿verdad? Mejor que, 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 que Dios la ayude, que Dios la ampare, que Dios la guarde. Pero yo me voy por otro lado. Es más fácil eso que tomar el desafío de lograr una amistad con aquella persona que es difícil. Usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer con esa persona porque Dios es Dios. Una vez en una universidad. Le preguntó el catedrático a los alumnos y les dijo, si ustedes supieran, eran eh, alumnos de medicina, les dijo, si ustedes supieran que una persona que está embarazada y que va a tener un niño, tiene el riesgo de que el niño nazca ciego y sordo, ¿cuál sería la sugerencia que ustedes le harían a esta mamá? Entonces ellos le dijeron, pues yo creo que aquí lo más sensato es que aborte, para no complicarse la vida con ese problema. Entonces dijeron, los felicito, dijo el maestro, ustedes acaban de asesinar a Beethoven. Porque Beethoven dijo, fue hijo de una mamá que tenía problemas de sífilis. Tenía esa enfermedad. Y al estar ella embarazada, el niño tenía las probabilidades de nacer ciego y sordo. Pero más, sin embargo, se le dio la oportunidad de nacer y tuvimos al genio de la música, Beethoven. Imagínense usted cómo en un momento nosotros, al no enfrentar una situación difícil, con la intención de resolverla y volverla para bien, podemos dejar ir lo mejor de nuestra vida. Muchas, muchas personas deciden no enfrentar los problemas de un matrimonio porque el esposo ronca. Gracias a Dios, con mi esposa, hasta aquí no hemos llegado a saber si ella ronca o yo ronco hemos tenido comentarios alrededor de que eso es una verdad pero lo lindo es que aquí cuando nos dormimos nos dormimos sin no más ronquido que nos despierte <laughs> para la gloria de dios <laughs> pero el punto aquí mis hermanos es aprender a resolver las situaciones no únicamente porque un día saldremos de allí. Usted no puede pensar ser feliz porque un día al final de cuentas la señora se va a morir y usted se va a quedar solo. O porque se puede divorciar y la señora se va a ir o el señor se va a ir. O porque los hijos son un problema, pero ya cuando tengan 18 se van a ir de la casa. Y ya cuando se casen, bueno, ya tienen su vida. No, nosotros hemos aprendido con mi esposa que los hijos, aunque tengan 15, 20, 30, y ya creo que el más grande va como por los 39, 40, siguen siendo hijos. Y entre más grandes son más situaciones difíciles que resolver y no son malas noticias, es la vida real. Es la vida real. Mi esposa y yo todavía tenemos siguiendo to, 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 todavía tenemos problemas, todavía discutimos, aunque usted no lo crea y me vea aquí enseñando, yo tengo problemas todavía, a veces nos quedamos viendo si ¿me entiende? Eh, no, lo vamos a resolver lo vamos a cambiar, esto ya no va a pasar y todos los días estamos trabajando para que nuestra relación sea atractiva. Algunas personas piensan que el matrimonio debe ser sin un sí y sin un no. Por favor venga conmigo a la vida real. Sí van a ver sí y van a vernos nos. Y van a ver nos que van a ser tremendos. Pero lo importante es decirle a Dios, dame sabiduría. Diga conmigo esta mañana, Señor, dame sabiduría para seguir adelante y no desertar del propósito al que tú me llamaste. abroches el cinturón decía un pastor o amarres el pantalón pero o la falda si quiere pero en el nombre de jesús tenemos que continuar hacia adelante con el gozo puesto por delante porque santiago nos aconseja aquí dice cuando vengan diversas pruebas dice gocense disfruten que difícil está eso ¿eh? es difícil o no es difícil es difícil y han sido tan difíciles algunas situaciones que muchos se han quedado con la cara de limón que les tocó en aquel momento de la situación difícil. Yo no sé si usted ha visto gente que va manejando y lleva una cara que yo antes juzgaba y criticaba esas caras, fíjese. Yo iba en mi carro y mira, ¡ay, qué cara la que lleva ese hombre o esa mujer, ¿verdad? esas caras que no se las quisiera uno encontrar, pero aprendí algo, me dijo el Señor: déjate de fijarte en la paja del ojo ajeno. Y mira la viga que tienes en el ojo. En lugar de estar viendo la cara que lleva la gente, piensa en la cara que tú llevas puesta. Porque yo sé que ninguno es responsable de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone, mis hermanos. ¿Sí o no? <laughs> ya la que nos tocó, pues nos tocó. O sea, ¿ya qué hacemos? Unos más narizoncitos que otros, otros con más frente. Como dijo alguien, cada día estás como la gasolina. ¿Cómo es eso? Cada día más cara, dijo. Se le va haciendo la cara a uno hasta por aquí. Entonces, entonces, nadie es responsable de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Esa cara sonriente, voltea a su vecino. Dígame, ¿a quién le va a hacer daño una sonrisa, un saludo, una atención, un abrazo? Si nosotros llegamos a casa en una actitud diferente, las cosas van a cambiar. Pero muchas veces llegamos pensando en lo que ya nos vamos, ya sé, va a estar enojada porque no hice esto, no hice la cama, no saqué la basura, eh, ya sé, no dejé mis zapatos en su lugar, ya sé lo que me voy a encontrar. Y entonces ya lleva la cara lista para aquello que no quiere vivir, pero tiene que vivir. <laughs> Mire cómo es este asunto. ¿Cómo Dios nos enseña cosas sencillas? Esta mañana todo lo que Dios quiere que aprendamos es a tener paciencia. Pero no esa paciencia que hemos aprendido barata, ¿verdad? de sentarnos a esperar. No, de hacer algo productivo en medio de la espera. Y eso, algo, y eso productivo que vamos a hacer hará que las cosas cambien, que las situaciones sean diferentes. Porque yo creo que todos nosotros podemos hacer de los lugares lo que nosotros queremos hacer con los lugares. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros nos la hemos pasado bien? En un velorio Ah no sé así Yo les aseguro que cuando aparece La viuda <coughs> Hasta cara de triste ¿Verdad? Media vez se van Y tú contate el otro vos? Bueno así, de voz así hacíamos en Guatemala en los velorios ¿Qué chistes nuevos hay vos? Y nos juntamos el grupo y, y risa Y, y aparecía el, 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 del, el de la familia del que había Partido hacia la presencia del serio. Todo serio Pero en la vida necesitamos aprender a vivir. Yo lo que le estoy diciendo esta mañana es: haga de su vida algo atractivo, algo inspirador, algo bonito. Váyase de este lugar esta mañana pensando: ¿qué hago para que las cosas cambien? Yo sé que. Suegra está difícil, pero algo yo puedo hacer, eh, ¿verdad? El suegro es medio regañón, pero algo yo puedo hacer. Yo sé que la señora ha pasado por cosas difíciles y tiene ese carácter, pero algo yo puedo hacer. Dios, dame la creatividad, dame la sabiduría, dame la manera de hablar, dame la manera de vivir, dame la manera de actuar. Yo quiero que mi casa se convierta en un lugar de bendición, un lugar donde todos quieran estar, donde mis hijos quieran vivir, donde mi esposa sueñe con llegar, donde donde yo quiera estar, porque hay muchos hogares donde el esposo no quiere llegar. Yo tuve un trabajo. Esas risas me dicen algo para ahí que, 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 que Dios está hablando. Entonces, yo tuve un jefe en un trabajo que llegaba el lunes tempranito, tempranísimo, antes que todo. Como buen jefe. Ah, decía y yo okay? que Ay, ya llegué a mi trabajo. Ay, qué bendición. Dos días en mi casa, pero son como 50. Imagina, anhelaba ir al trabajo, no porque le gustara, no, sino porque el descanso que sentía. Hay personas que no queremos estar en casa por X o Y razón. ¿Verdad? Mucha gente que, ay, me voy de vacaciones, me voy de vacaciones, ya no va, el estrés, el estrés, porque su casa es un estrés en lugar de ser un oasis, de ser un lugar donde usted llegue y repose y descanse. Lo que le estoy hablando esta mañana es de desiertos temporales, no porque las situaciones cambien, sino porque usted y yo las hemos aprendido a manejar. ¿Me explico esta mañana? Le hemos pedido a Dios sabiduría para tornar aquello que nos está quitando la vida en que nos haga abundar la vida. A ver si me explico esta mañana. Porque pareciera que las cosas, las circunstancias alrededor nos están robando la vida cuando lo que Dios quiere es que nos den una vida y una vida en abundancia. Entonces lo que yo decía es, si esta palabra nos enseña, a que la paciencia significa en aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento, usted y yo pasamos a otro nivel de vida. ¿Mm? Cuando, ya no, cuando ya no renegamos de un dolor, sino nos gozamos con el dolor. Eso no está fácil. Usted me dirá, ah, ¿usted por qué no está en mis zapatos? ¿Usted por qué no vive con quien yo vivo? Ah, usted viera cuando... Ah. ¿Verdad? Porque de alguna manera todos tenemos vidas diferentes. Yo le aseguro, porque a mi esposa le han dicho muchas veces, ay, dichosa usted el esposo que tiene. Dice mi esposa, sí, porque ustedes no viven con él. Claro, seguro. Yo estoy transmitiendo una enseñanza que Dios me ha dado y que he puesto en práctica, pero no soy perfecto, ni lo sé todo, soy como usted, que caminamos, soy de carne y hueso, que todavía no vivo en las nubes. ¿Sí me, ¿Sí me explico esta mañana? Soy gente igual que estoy aprendiendo a vivir de una mejor manera. Cuando yo entendí esto, dije, entonces aquí la situación está en cambiar las cosas, no en que las cosas me cambien a mí. Y entonces aprendí por qué uno debe perdonar, porque uno de los, una de las maneras de salir de ciertas situaciones es aprender a perdonar. Y aprender a perdonar 70 veces 7 diarias. ¿Se imagina eso? Ay, perdonar, Uy, uh, ya te había perdonado. Desde el domingo que fui a la casa del Señor, te perdoné por todo el resto de tu vida. Usted puede pensar, ah, no lo voy a decir así porque se va a columpiar. ¿verdad? O sea, como que en un momento ya va a tener más libertad para hacerme. Pero no, creo que todos debemos atender, aprender a tener corazones perdonadores. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Mire qué cosa tremenda. ¿Por qué usted se ha dado cuenta, o ha, ha escuchado o ha leído, por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Por qué se lo tuvo que tragar un pez? ¿Sabe por qué no quería ir a Nínive? Porque sabía que Dios iba a perdonar a ese pueblo. Mire qué hombre más tremendo. Y no para eso es que estamos, para ayudar a las personas a perdonar y a pedir perdón. Porque perdonando es como Dios nos perdona. Entonces Jonás no quería, digo yo, ¿qué conflicto habría? Si religioso, si cultural. Yo no sé qué problema, porque no está aquí Jonás ni para explicármelo, ni yo para preguntarle. ¿Verdad? En un momento determinado. Pero me imagino que él tenía ciertos conflictos. ¿Por qué él no quería que Dios perdonara a Nínive? Hay personas que tienen tanto rencor y tanto odio que quieren que la otra persona que les hizo el daño sufra, sufra. Y cuando miran que las cosas le van mejor, más amargado. Pero yo voy a la iglesia, canto, diezmo ofrendo. Y este infeliz que me hace la vida imposible, cada día está mejor. <laughs> Mire qué tremendo. Mi pregunta es, ¿por qué el otro estará mejor o la otra? Y nosotros estamos padeciendo. Porque el otro ya ni se acuerda o la otra ya ni se acuerda. Y uno con esos rencores y esos resentimientos y, y cada día malhumorado, ¿dónde lo van a aguantar? ¿Me explico esta mañana? Hay personas que se endurecen cuando, cuando no sienten la gratitud de los demás. Dicen, no, es que la gente es malagradecida. Eh, eh, uno les da y después dice, ¿verdad? Eh, cría cuervos y te sacarán los ojos y es cierto. Y, y ahí alimentándose ese odio y ese rencor. Y entonces dice, nunca más voy a volver a dar. Nunca más voy a volver a cocinar. Nunca más voy a volver a hacer esto por nadie. Nunca. ¿Sabe qué está haciendo? Cerró la fuente de su bendición. Porque la Biblia dice que dando. Es como se recibe. Sembrando es como se cosecha. Entonces, cuando la gente se amarga, se frustra, se aísla, lo que está haciendo es limitarse en sus bendiciones. Yo dije esta mañana que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos que esas bendiciones que ya nos dio en Cristo Jesús en las regiones celestiales las hagamos llegar a esta tierra. Todos tenemos que aprender a hacer algo diferente. Aprender a que la vida sea diferente, no se amargue, no se frustre, perdone. Ay, no, pero es que no se merece el perdón. Se lo merezca o no. Usted perdone que al final de cuentas, ¿a quién le va a ir bien? Al que perdonó. ¿Y sabe por qué? Porque perdonando es como Dios nos perdona. Queremos el perdón de Dios, perdonemos a la gente, fácil. Pero ¿por qué no es fácil? Porque nosotros queremos, ¿verdad? Como Jonás. El que a hierro mata, que a hierro se lo despachen. O sea, uno quiere que la gente le pase ¿verdad? lo malo. Lo... Oiga lo que dice la Biblia: dice: lo que desees para otro será para ti y un poquito más, porque se dará una medida apretada. Imagínense cuántos de los que estamos aquí queremos más de lo malo. No deseemos para otros lo malo. Bendiga a la gente que lo maldice. Bendígalo. Oiga esto. Abraham dice que iba con Lot y tuvieron problemas por lo que tenían. Dice que Abraham dijo, aquí esto ya no puede seguir así. Mire, mire Abraham, un bendecido, mire cómo piensa un bendecido. ¿Cuántos bendecidos hay esta mañana en este lugar y que nos están oyendo por los medios? De comunicación cuántos somos bendecidos mire cómo piensa un bendecido estaban teniendo problemas con lot porque ya la tierra no alcanzaba el agua se la discutían sus pastores estaban peleando habían problemas mire cómo abraham sale de los problemas porque eso nos puede ayudar a nosotros si nosotros aprendemos a pensar como bendecidos entonces abraham le dice a lot lot sabes que te quiero mucho, sos mi sobrino. Bueno, no sé si exactamente así le dijo, pero me atrevo a imaginarme. Tenemos problemas, nuestros pastores se están peleando, se están agarrando del chongo, casi se matan ayer, tuve que ir a separar a unos. Así es que ya no podemos continuar así. ¿Cuántos creen que ya no podemos continuar en la situación que muchas veces estamos viviendo? Si usted tiene problemas con alguien, esta mañana digan ya no podemos continuar así. Tenemos que hacer algo. Entonces, fíjese usted que le dice él, ok, ok, Lot, vamos a hacer una cosa, le dijo. Ahí está todo el campo que tenemos por delante. Escoge a dónde te quieres ir. Mire cómo habla un bendecido. Un bendecido no dice, por aquí me voy a ir, andate por allá. No. O ándate o váyase. ¿Verdad? Un bendecido no le importa el lugar porque la bendición va con él, no con los lugares. Oiga. Entonces le dice a Lot: si quieres, vete a la derecha o a la izquierda. Por mí no hay problema. La que me dejes, por ahí me voy. Entonces Lot dice que vio. Usted no depende de lo que ve. Usted depende de lo que cree. El justo vive por fe. Nosotros no vivimos por vista. Nosotros vivimos por lo que creemos. ¿Cuántos creemos que somos bendecidos? Que donde quiera que estemos, Dios nos va a bendecir. Que con quien quiera que estemos, Dios nos va a seguir bendiciendo. Donde quiera que vayamos, la bendición de Dios va a ir sobre nosotros. ¿Cuántos se atreven a creer esta mañana que la bendición de Dios está sobre nuestra vida? Y donde quiera que vayamos, la bendición de Dios nos seguirá. Vaya. Entonces Lot echa la mirada, dice, ok, este campo está buenísimo, me voy por el mejor campo. Y Abraham dice, ok, vete por ahí, yo me voy por acá. Yo me he puesto a pensar varias veces si Lot no diría, ah, este viejo, tremendo, este... ¿Por qué, ¿Por qué me dejó venirme por acá? Y a él no le importó ¿A que se me hace que hay algo por allá. Hay personas a veces que somos así, ¿sí me entiende? Ah, ¿por qué me dijo fácil. Algo hay bueno por allá. No, mejor me voy por acá. Pero al final de cuentas, Lot dice que escogió y se fue. Y Abraham se fue por donde le quedó. Porque Abraham sabía que la bendición iba sobre él, donde quiera que estuviera. ¿Me explico esta mañana? Donde quiera que él estuviera, la bendición de Dios iba a estar. Hay gente que se enoja porque el socio le quitó todo. Frustrado, amarrado. O porque el compañero de trabajo se llevó la parte que le tocaba a él. Hay gente que pelea porque le dieron el pedazo más chiquito de pastel. No se da cuenta que Dios lo está cuidando. Para que no se rellene otro poquito. Entonces Dios... Porque tenemos que aprender a ver las cosas como son. Hay gente que está pensando que toda la gente le quiere quitar lo mejor. Y, le, ¿por qué me quito? Y, y, y a mí no me dan. Y a mí no me invitan. Y a mí no me llevan. Y yo no importo. Y a mí nadie me quiere. Y a mí... El que es bendecido es bendecido donde quiera que esté. Pero depende de su actitud de bendecido. Una cara sonriente, alegre. Ese pedacito le tocó. Pues bendito sea. Y llega otro y le dice: Ay, yo no he comido. tómaselo, se tenga pena. Así si al cabo yo se lo doy. Compartir, dar. Porque Dios quiere que vivamos otro nivel de vida. Así es que si nosotros pensamos como bendecidos, no tendremos problema de envidiar o de desear lo que otros tienen. O de perder lo que en un momento nos toque perder. Nosotros tenemos un negocio donde nos ha tocado perder donde nos han traicionado donde nos han metido el puñal en la espalda gente en la que nosotros hemos confiado y les hemos dado una posición y les hemos dado un lugar en, en, en la empresa que tenemos se han quedado con parte de los clientes y se han ido los bendigo no me fue fácil aprender con esto termino oiga lo que voy a decir voy a relacionar esto usted conoce a Nick Buh -Buh -Buh a mí me enseñaron que cuando una palabra se me haga difícil la diga rápido para que no se den cuenta si la dije mal o la dije bien pero, pero es aquel hombre que no tiene pies ni piernas y que es un motivador. Con eso voy a terminar esta mañana. Su mamá era una enfermera profesional, había atendido cientos de partos, sabía lo que era el cuidado de una mujer que estaba embarazada. Ella se cuidó súper, era su primer hijo, entonces ella tenía que tener cuidados si y ya sabía cómo. Así es que esperaban lo mejor. ¿Verdad? Esperaban lo mejor. Eh, el, el doctor nunca se dio cuenta que el niño venía con problemas. Siempre lo vio bien, todo en orden, muy bien. Nace el niño y les cae un paquete que no esperaban. Un niño sin brazos ni piernas. Escuche esto. Dice que los padres lloraron por una semana, cuenta él. Los padres lloraron porque no esperaban ese niño sin piernas y sin brazos. Entonces dice que, "Señor, porque ya ve cómo somos todos, ve, Señor, porque a mí, porque yo, porque nos pasó esto, yo me cuidé, la señora, yo sabía, el Señor también", todos lloraron por una semana, dice, la historia de ellos. Pero después de una semana, dice que decidieron rendirse a Dios. Dijeron, "Señor, aceptamos lo que nos enviaste." Mire cómo salieron del desierto. No porque el niño se murió, no porque el niño se lo quitaron, no porque al niño le salieron piernas y brazos, sino porque decidieron aceptar el paquete que Dios les había enviado. Y desde ahí dice que empezaron a cuidarlo con tanto amor. Y jamás lo vieron como menos, lo, lo regañaban y lo corregían. Nunca lo vieron como, ay, pobrecito. No, igual, corregido, como, como que estuviera completo. Si ¿Sí me entienden, no verlo como un niño especial. Dice, dice él, mucha gente piensa. Que yo fui un niño descapacitado, pero yo fui un niño capacitado por Dios para cumplir el plan que tenía en esta tierra. Entonces ellos decidieron aceptar el paquete, lo criaron, lo amaron, y cuando él decidió suicidarse en su adolescencia, porque era muy difícil estar en la sociedad con ciertas situaciones que no eran iguales que los demás, dice que él pensó cuando se iba a suicidar: dijo, no sería justo que yo pagara así el amor de mis padres. Y a raíz del amor de sus padres no se quitó la vida. Y hoy es un motivador que ha llevado millones de almas a los pies del Señor. Es un hombre que yo lo, yo lo leo, me gusta leer de él. Y e inspira de una manera. Hay muchos que no saben nadar teniendo todo, él nada de, 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 de nadar cuántas cosas nosotros cuántas cosas él me inspira y me hace ver lo que tengo y no lo que no tengo él aprendió a ver lo que tenía y no lo que no tenía sus padres aprendieron a ver un propósito de dios más que un problema en un niño mira qué interesante dios es bueno Y quiere aprender a cambiarnos la manera de pensar y la manera de ver. Ya le tocó el paquete. Dele gracias a Dios. No reniegue por su trabajo. No reniegue por los hijos, no reniegue por el cónyuge, no reniegue por nada de lo que tiene alrededor. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, yo recibo este paquete porque sé que tú te vas a glorificar. ¿Cómo cree que se sienten los papás de este hombre? Usted conoce la esposa de este hombre, tiene sus hijos. Aprendió a pedir sabiduría y creatividad para cambiar la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Hagamos de la vida algo diferente. Cuando Andrea me llama una tarde por teléfono hace 3-4 años. Papi, me dijeron que en una semana me quedo ciega. ¿Cómo cree usted que yo me sentía en ese momento? El día llorando, me dijo. Yo me puse a llorar. Le dije, mi hija, no reciba ese diagnóstico, no lo reciba. Le dije, tú eres sana por la llaga de Jesús. Y pasamos por ese desierto ese fin de semana. Y el domingo creo que yo estaba orando, el Señor me dijo, le doy nuevos ojos a tu hija. Y yo le creí. Y hoy mi hija, después de cuatro años, tiene sus ojos normales. Hay desiertos. En los que nos vamos a encontrar de pronto y vamos a pasar por allí porque vamos a salir de allí. Me explico. Pero hay desiertos en que nosotros los vamos a convertir en oasis para vivir ahí como Dios quiere que vivamos. Sé sabio y serás paciente. ¿Te das cuenta la diferencia? Sé sabio y serás paciente. Porque harás lo que la situación requiera. No simplemente esperarás que las cosas cambien. Dios está con nosotros esta mañana. Dios nos va a ayudar a salir adelante. Yo no sé la situación que estés pasando, pero yo quiero orar por ti esta mañana. Si hay alguien aquí o allá, detrás de las cámaras, en algún lugar del mundo, que quiera recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida, este es el momento. Quieres recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Este es el día. ¿Sabes cuál es la garantía? En primer lugar que serás salvo para vivir una eternidad con él. En segundo lugar recibirás al Espíritu Santo que te ayudará y te guiará a toda verdad para que vivas en cualquier lugar y en cualquier círculo con el gozo del Señor por delante aunque hayan situaciones difíciles. Porque las situaciones difíciles formarán tu carácter. Te enseñarán a amar sin condiciones. Te enseñarán a dar sin esperar que te den. Te enseñarán a hacer el bien por mal. Te enseñarán a bendecir a los que te maldicen. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Es una maravilla tenerlo. Si quieres hacer esta oración conmigo esta mañana, para recibir a Jesús en tu corazón, solo repite conmigo esta sencilla oración, igualmente los que están detrás de la cámara. Y si usted quiere ayudar a los que están aquí, repitámoslo a todos juntos para que aquel que lo vaya a hacer por primera vez no se sienta solito o solita, sino sienta que hay más que estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Así es que diga conmigo, Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer a Jesús como tu único hijo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor, te pido perdón. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Sé que al hacer esta oración, tu Espíritu Santo vendrá a morar en mí y me guiará al conocimiento de toda verdad o de la verdad. Así es que gracias, Señor, por este privilegio que he recibido este día. Ahora déjame orar por ti, Padre. Oro por estas personas que hicieron esta oración por primera vez. O aquellos también que se habían apartado y reconciliaron hoy contigo y lo hicieron de nuevo para comenzar una vida nueva, diferente. Oro por todos aquellos que tuvieron la fe para creer que si te recibían, Señor Jesús, vendría el Consolador, tu Espíritu Santo, para enseñarnos a vivir en esta tierra y experimentar esa felicidad que tanto nos ha costado. Así es que yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y te pido que cada uno que te pida sabiduría, sabiduría, dale abundantemente, porque eso dice tu palabra. Dale abundantemente sabiduría, Señor, para que resuelva en medio de situaciones difíciles y no deje de perseverar, sino seguir hasta el final. Y aunque en un momento tropiece y caiga, se pueda levantar ponerse de pie en el nombre de Jesús y seguir adelante. Muchísimas gracias, Padre, porque sé que esta palabra nos ayudará a vivir para ti, para la gloria de tu nombre, haciendo tu voluntad en esta tierra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por tomarse ese tiempo para vernos allá detrás de las cámaras. Les enviamos una palabra de bendición. Creemos de todo nuestro corazón que Dios habló y llevó a su corazón la paz que estaba esperando. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y que tengan una semana excelente. Amén. Muy bien. Estamos todos contentos. Esperamos que este mensaje Alegres. haya sido de bendición para tu vida. Si deseas Yo voy a acompañarnos, hacer esta mañana. por favor, visítanos en facebook.com iglesiacrecimientodevida este no Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.